Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal. Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Creciendo, creciendo, creciendo en el conocimiento de la Santa Madre Iglesia Católica. La iglesia que Jesús instituyó, la iglesia que Él dejó instituida, la iglesia católica, hermanos, hermanas, debemos trabajar sin descansar para que nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos cristianos vengan a la iglesia católica. Vengan a la iglesia católica. Es un trabajo que tenemos que hacer los católicos. De vuelta a Roma, como escribe hermosamente y predica Scott Hahn, este gran converso, este hombre que nació realmente, nació, se empapó, se nutrió de la iglesia protestante. Hay muchos protestantes que nacen primero en la iglesia católica y después se van, pero hay muchos que se nutren, nacen dentro de una iglesia cristiana, no católica. Y Scott Hahn, este gran teólogo, este gran intelectual, este gran predicador, él nació realmente en la iglesia evangélica, no católica, pero buscando, investigando, escudriñando, terminó en la iglesia católica. Es un hombre realmente admirable. Scott Hahn, lean sus libros. De vuelta a Roma, ha escrito sobre María, sobre la Eucaristía, es un gran escritor, Scott Hahn. Él también trabaja en esta dimensión para que sus hermanos y hermanas cristianos, cristianas de otras denominaciones, vengan a la iglesia católica, a la iglesia que Jesús fundó. Este argumento histórico, hermanos, hermanas, para mí es fundamental. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que hubo que esperar más de 1500 años hasta que apareciera Martín Lutero para vivir un cristianismo auténtico, genuino, profundo, coherente? Oye, y esos 1500 años, esos cristianos que adoraban a Jesús en un pedazo de pan, en un poco de... Estaban equivocados. O sea, 1500 años de errores. Total. Y hubo que esperar que naciera Martín Lutero para redimir el cristianismo. No, por favor. Por favor, eso es una misma ofensa a la palabra de Jesús, que dijo: tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, crecer en el conocimiento de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, amarla, quererla, respetarla, vivir en santidad dentro de ella, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, y crecer en esta espiritualidad de la filiación divina que nos lleva a la iluminación, al estado de santidad, al despertar la conciencia de la esencia, la conciencia de nuestra verdad eterna, la conciencia de nuestra identidad. Dios es nuestro Padre, nos ama, queremos construir, edificar nuestra existencia a partir de una experiencia mística fundamental, la experiencia del amor, la experiencia de la paternidad de Dios Padre. Bien, la Biblia nos ilumina y vamos a comentar un texto de Marcos, el capítulo 2, el verso 35. Marcos 2, 35, perdón, 1, 35, dice: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración.
Jesús, hermanos, hermanas, es el orante del reino, de madrugada. Y cómo no recordar aquí el alma mística del profeta Isaías: mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Hermanos, hermanas, la oración es una característica esencial en la vida de un creyente. Es una característica esencial en la vida de un discípulo de Cristo, de una discípula de Cristo. Recomendamos una hora diaria de meditación, pero siempre aclaramos, esto es para que el apetito se abra. Esto es para que mi corazón se enamore de Jesús. Pero yo no puedo reducir mi vida de discipulado a una hora diaria de oración. Jesús oraba normalmente 3 horas, hermanos y hermanas. Normalmente 3 horas, y de cuando en cuando pasaba la noche entera en la oración de Dios. La oración es cuestión de amor, es una relación de amor. Y en el amor no hay tiempo. El amor tiene una dimensión de eternidad. Siempre recuerdo a los novios cuando están juntos. Una palabra típica de los novios es esta: mi amor, cuando estoy contigo, quisiera que el tiempo desapareciera. Estoy bien contigo, me siento bien, pleno, plena. ¿Cuánto más, hermanos, hermanas, cuando estamos con el amor en persona, que es Dios? Entonces la oración, hermanos, hermanas, debe ser una característica esencial en la vida de un discípulo. Oremos, 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 oremos. No se puede jamás cultivar una relación íntima, profunda con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sin una vida intensa de oración. Recomendamos, repito, una hora diaria, de cuando en cuando 3 horas, y de cuando en cuando, por lo menos una vez al mes, hermanos, hermanas, pasar como Jesús la noche entera en la oración de Dios. Esto es urgente, hermanos, urgente. Yo espero que cada discípula, cada discípulo de esta escuelita, una vez al mes, haga su vigilia, 8 horas, 10 horas, 12 horas de oración con tu esposo, tu esposa, 6 de la tarde, 6 de la mañana. Esto no es tan complicado, se hace y se puede hacer y debemos hacerlo. Se hace, se puede hacer y debemos hacerlo. La oración debe ser permanentemente un imperativo absoluto en la vida de un discípulo. Orar, orar y orar, porque el maestro oraba, nuestro fundador Francisco, y así se transformó en oración. Dice Tomás de Celano que era la oración personalizada. ¿Cuánto oraba Francisco? Y decía a sus hijos: pidan por encima de todo la gracia de la oración. Bien, hermanos, hermanas, adoremos a Jesús, el orante del reino, y hagámoslo con el corazón de su madre bendita, en espíritu y en verdad, y que Jesús nos conceda la gracia de la oración. Él mismo nos ha enseñado a orar con la oración del Padre nuestro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy lunes, hermanos y hermanas, hacemos nuestra constelación de amor dirigida al Padre, Padre bueno, amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, de San Miguel, Gabriel y Rafael. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de los 12 apóstoles de Jesucristo, San Pablo apóstol, San Lucas y Santa María Magdalena, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Marta, San Francisco, Santa Clara, Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney, San Serafín de Sarov y San Dionisio Mártir, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Luis Gonzaga, San Alfonso María de Ligorio, Santa Cecilia y Santa Catalina de Siena, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Blandina Mártir, Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés y San Elías profeta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.